Ustedes saben que son medidas que no nos gustan. Que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Y buscamos cuidar sobre todo el ahorro de la clase media. No hay un consenso dentro del Frente de Todos, pero sí hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares. Hay que avanzar con una reforma agraria que implica necesariamente la redistribución de la tierra, que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Frente a la situación actual y sabiendo que hay muchos bonaerenses que están atravesando una situación difícil, es que queremos estar presentes. No aguantamos más. Que sea consciente de lo que hace. El gobierno tiene que cumplir el mandato hasta el 10 de diciembre. Ahora, mientras tanto, la crisis se agrava y nosotros no podemos no salir a defender los derechos de los trabajadores. No queremos migajas del gobierno. Queremos trabajo, queremos trabajar para darle un mejor futuro para nuestros hijos. No somos vagos. Yo trabajo en una guardería. El hecho de que Argentina hoy sea parte del Grupo de Lima y que esté tan condicionada a las políticas americanas, la verdad es que nos ha hecho retroceder mucho como país. Esto no quiere decir que en mis palabras, en esto que diga, yo esté planteando una mala relación con los Estados Unidos. Estoy diciendo que tenemos que tener una relación madura. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar ahí, ¿eh? Hoy tenemos a Eduardo Van Der Koy de viaje, pero tenemos un programa, bueno, con mucha noticia, con mucho análisis en una semana, como vio usted en el adelanto, ¿no? De mucha intensidad. Vamos a estar hablando del Día de la Industria, vamos a estar hablando de los industriales frente al gobierno y frente a la oposición, con un empresario de larga trayectoria del sector automotriz, Cristiano Ratazzi, ¿no? Que va a estar aquí con nosotros para analizar, bueno, temas medulares como la evolución del consumo, como la evolución de la industria y también cómo se planta el sector industrial frente a la nueva realidad política que está dada por el resultado de las PASO, ¿no? Donde en una semana, donde, bueno, comenzó un nuevo esquema cambiario con control de cambios, con un cambio, también una modificación en la marcha de los mercados. Eso lo vamos a hablar con un economista, bueno, de primer nivel, Daniel Artana, que va a estar con nosotros y que ya está con nosotros y que nos va, bueno, vamos a preguntarle, ¿no? ¿Qué pasa con el dólar? ¿A dónde está? ¿A dónde queda? ¿Si se puede quedar? ¿Qué pasa con los depósitos en el sistema financiero? Un tema muy sensible que se está viendo. Y con esto que anunció Hernán Lacunza, los primeros pasos del nuevo ministro de Hacienda, de esto de reperfilar la deuda, ¿no? La reprogramación de la deuda, ¿a dónde nos puede llegar? Hoy va a estar con nosotros un periodista, un amigo, ¿no? Ignacio Miri. Nacho Miri va a estar aquí, se lo presento. Él en la rosca, ¿eh? ¿Cómo va, Nacho? ¿Cómo andas, Daniel? Bueno, vamos a hablar hoy también de lo que fue la principal jornada del viaje de 7 días de Alberto Fernández a Madrid. Un almuerzo, una cena. Ya vamos a hablar un poquito de ese tema con mucha rosca, sobre todo la cena.
También vamos a hablar de esta renovada protesta social que empezó a aparecer, sobre todo después de las PASO. Hubo un corte importante la semana pasada, hubo otro ayer y que terminó hoy mismo, y hay uno planeado ya para la semana que viene. También hay un paro docente. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema también. Y también, por supuesto, nos vamos a meter un poco en la campaña electoral, porque aunque ustedes no lo crean, empieza de vuelta. El sábado 7 empieza oficialmente la campaña, entonces vamos a contar cómo se van a parar los dos principales contendientes para el 27 de octubre. ¿Cómo va, Diego? Buenas noches, Dani. ¿Cómo andas, maestro? Qué contento, ¿no? ¿Así que en gimnasia? Voy a dirigir gimnasia porque me gustan las difíciles, Dani. Porque lo tiene de hincha Nacho Bulián. También, maestro. Vos sabés que gimnasia me hace acordar mucho a Juntos por el Cambio, Dani. ¿Por qué? Porque pierden Florencio Varela, pierden Banfield, pierden Avellaneda. O sea, pierden todo el conurbano, maestro. Y quiero decirte lo último, Dani. Sí. Yo me equivoqué y pagué. Pero la rosca no se mancha, maestro. Un abrazo grande. Vamos, Diego, suerte, ¿eh? Suerte en gimnasia, ¿eh? Bueno, gracias. Nosotros ya vamos con nuestra primera entrevista de hoy, nuestro primer invitado, Cristiano Ratazzi, que está aquí en La Rosca. ¿Cómo va, Cristiano? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Todo bien, gracias. ¿Ya? Semana intensa, ¿no? Hoy, cuando venía para acá, pensaba, esta semana hubo dos hechos donde los empresarios fueron protagonistas. Uno, Día de la Industria. ¿Sí? Con críticas, una posición dura para con el gobierno, me parece. Y después el encuentro de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, donde, bueno, usted estuvo, donde el presidente Macri tuvo un aplauso sentido, me parece, ¿no? Un bastante prolongado de parte de los empresarios. ¿Cómo se ve usted frente a esas dos posiciones tan marcadas? Bueno, a ver. Primero, yo soy el único que soy vicepresidente de la Unión Industrial y de la AEA. Sí. Por lo tanto, soy de los dos lados. Estoy orgulloso de estar en los dos lados. Me interesa estar en los dos lados. Las dos son organizaciones muy interesantes. La UIA va más desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Es más capilar en Argentina. La E es más los grupos de las empresas fuertes en Argentina. Hay algunos en la UIA que están en contra, la UIA justamente porque están abiertas, y voces en contra, voces a favor, y el único que puede hablar por la UIA es el presidente. Ningún vicepresidente o otro puede hablar por la UIA. El único es el presidente Miguel Acevedo. Nosotros cada uno charlamos. A veces habla de Mendiguren, que no está ni en la comisión ejecutiva, está en la directiva, pero está en la UIA. José Urtubey habla, y con José decimos, no decimos lo mismo, pero hablamos. El único que habla es el presidente. Ahora, es difícil hablar con datos complicados. Parece caída en todos los sectores, ¿no? Sí, pero empezaba a verse un pequeño repunte. ¿Sí? ¿En la automotriz también? No, la automotriz depende demasiado de Brasil, y creo que, como sabrás, en Brasil no hay el repunte que todos esperaban. Brasil sigue muy lenta la posibilidad de recuperación, cosa que nos extraña un poco a todos, porque ha hecho la reforma laboral bien, está haciendo la reforma previsional bien, el fiscal todavía tendría que mejorarlo mucho, pero se puede hacer mucho más fácil que las otras, es más una decisión de sistema impositivo, y tarda en recuperar, sigue lento. Entonces, ¿cómo Argentina en el sector automotor? Más del 70% de la producción argentina va a Brasil. Con Brasil, que no se recupera, tenemos todos problemas. ¿A quién más, quién menos? Con este valor del dólar, el salto que ha tenido, inclusive después de las PASO, ¿qué le pasa a la industria? Bueno, en el caso de la industria automotriz, tiene un alto componente importado. Sí, pero tiene bastante contenido local. Es decir, hay un balanceo.
para que se exporte más, obviamente un dólar un poco más alto viene bien. Todos han dicho que tiene que estar alrededor de 60, lo dijo también Alberto, y está alrededor de 60. No es que hay una disparada del dólar o lo que sea. El problema, digamos, estructural, es que si había algo que el presidente Macri de entrada hizo, eliminó el impuesto distintivo por excelencia, que es la retención. Sí. Y después el pacto fiscal elimina otros dos impuestos horribles, que es el ingreso bruto, impuesto al sello, especialmente ingreso bruto, y impuesto al cheque, que viene de cosas. Pacto fiscal no se aplica. Y por emergencia, porque era una situación de emergencia, pusieron de vuelta las retenciones. Entonces ya no sabes más. Vos decís el dólar de 60. No, no está en 60 porque tenés que sacarle la retención. Y además en un sistema, por eso que sirve mucho el acuerdo con Europa, en un sistema de intercambio, el hecho que un país aplique un impuesto a la exportación ya lo crea, lo hace poco confiable, como la inflación, que hace tremendamente poco confiable la Argentina. Y cuando querés entrar en el sistema mundial, tenés que ser confiable. Y Argentina hoy no da señales de confianza. Hoy Alberto Fernández habló en España de, bueno, de afianzar, de como de reorientar la política exterior, mirar menos a Estados Unidos y mirar más a Europa. Mira, yo contesto siempre, cuando uno está en modo elecciones, tiene que decir lo que le sirva para tener un voto más o perder un voto menos del otro lado. Entonces, yo hasta que no esté en modo administración, si llega a esa posición, no tengo en cuenta las declaraciones. Si uno piensa lo que decía Menem antes, antes de las elecciones y lo que fue Menem después, se ve el tipo de cambio que se puede hacer. Modo elección es un modo para ganar votos. No le creo a esto, no, para declarar en serio lo que quiera. La gente tiene que ganar votos. Modo administración es administrar bien el país. Yo, si viene Alberto, no me preocupo para nada. ¿Cómo ve la transición, digo, sea el gobierno que sea reelecto o que gane Alberto Fernández, después de las PASO, bueno, la visión que tiene usted como empresario después de la diferencia que obtuvo Alberto Fernández respecto de Mauricio Macri? Bueno, todavía hay tiempo. Yo creo que las PASO no tiene nada que ver con lo que terminó en una encuesta, no tiene nada que ver. Tenía que ser como jugar las internas entre partidos, con todo que podían votar lo que querían. Terminó en siendo ni fu ni fa. Por lo tanto, todavía hay elecciones y todavía tenemos que esperar que pasen las elecciones. La verdad que gane uno o lo otro, tiene que ser como un partido normal y serio, un país normal y serio en el cual gana uno, gana el otro y no hay enormes diferencias. Lo que parecería y que asustó un poco el mundo empresario, el mundo del trabajo, es que piensan que puede haber una diferencia muy grande. Y eso evidentemente preocupó todo y lo poco que se estaba empezando a mejorar todo, ahora está todo parado. ¿Le asusta a Grabois hablando de reforma agraria y ese tipo de cosas? No sé, he escuchado tanta cosa en mi vida. Yo he participado también de la política italiana. He escuchado tantas cosas en política que cada uno diga lo que quiera. El problema es qué se hace después cuando hay que hacer. Le tengo bastante confianza a Alberto, si ganan ellos, de ser sensato. Como Mauricio, sería muy sensato si gana él. Entonces, no me preocupa. Después cada uno puede decir cualquier cosa. Hemos llegado a tener Stalin en el mundo. Sí. Me parece que el mundo ha cambiado. Hemos tenido Mussolini, hemos tenido Hitler. Todos vinieron democráticamente elegidos. Entonces, cuando alguien me dice que Argentina, que Venezuela es una democracia autoritaria, pero no una dictadura, no, para. Era cuando capaz que lo eligieron. Hoy está más cerca de una dictadura. Y lo último que quiero es que Argentina se parezca a la Venezuela actual. Y hay ese tipo de riesgo, pero no solo por Grabois,
pero varias otras cosas que tienen que aparecer al mismo tiempo. ¿Qué riesgo, qué porcentaje de riesgo o qué es lo que usted ve un riesgo de que la Argentina pueda girar hacia una posición con la venezolana? Yo espero que no, no pienso que no. Yo tengo hijos, tengo nietos. Quiero que esté en un país admirado, respetado en el mundo. Ahora, para eso hay algunas cosas fundamentales que hay que hacer. Primero, se tiene que vivir varios años con superávit fiscal, que tiramos por la borda en 2003, que teníamos un superávit extraordinario. Y segundo, hay que matar la inflación. Y diría, primero la inflación. Un país con inflación no es creíble en el mundo, que la eliminó en los años principios del 2000. Entonces, inflación. Y para eliminar la inflación, primero tener superávit fiscal. Ahora, ¿cómo se hace el superávit fiscal? Ya con la carga fiscal, que es absolutamente exuberante en la Argentina, es difícil. Quiere decir que de algún lado hay que reducir algún gasto. Yendo a la industria automotriz, bueno, tuvieron esto de los beneficios, los descuentos para la venta de autos. ¿Esto va a seguir? ¿Cómo les impactó? ¿Vendieron más? Ayudó, pero después te las paso. Se perdió mucha cosa, no hay más un orden de lo que estaba pasando. Estaba creciendo bien, ahora después te la paso, no crece más y me parece que no se renueva ya el pacto. Ya es cada uno a vender lo que pueda cada compañía. Por lo menos por septiembre pienso que no se va a renovar ese incentivo. Como empresario y a la hora de la venta, digamos, ¿Cómo le afecta el dólar movedizo o el dólar quieto, como tenemos en los últimos cuatro días? No, por los últimos cuatro días. Siempre el dólar un poco más quieto tranquiliza un poco todos los ánimos. Eso no hay ninguna duda. Y que los autos venidos acá son más la parte importada, también la parte nacional y los autos importados, que la producción nacional en los que se vende en el país, no hay duda. Entonces, un dólar que sube afecta los precios. Entonces, nos conviene a nosotros, para la importación y para lo que se vende localmente, un dólar barato. Pero para la producción, que es lo que cuando yo me siento industrial es cuando produzco, no que me ande bien en el mercado local, pero que esté produciendo para todo el mundo. Y en ese caso, yo necesito un dólar competitivo alto. ¿Cómo está la industria con el empleo a nivel mínimo? Sí, el sector nuestro casi siempre se suspende por un cierto periodo, por lo tanto cobran una buena parte del salario esperando tiempos mejores. Lo que es más problemático es todos los proveedores. Nosotros en el último producto, el Cronos, tenemos más del 50% de contenido nacional, que es muchísimo. Muchísimo a nivel mundial. Sí. Hicimos enorme inversión de proveedores. Y los proveedores sufren mucho porque no estamos produciendo como tendríamos que producir. Y para que produzcamos lo que merece la fábrica, porque el producto es bueno y gusta, necesitamos otros mercados, no solo Brasil. Y cuando digo otro mercado, es otro mercado como Europa. Entonces, para nosotros el acuerdo con Europa es fundamental. De hecho, yo, no sé si estaba Alberto, en el más o menos 2007-2008 estábamos en Bruselas para firmar el acuerdo con Europa de libre comercio en el sector automotor, haciendo un acuerdo marco solo por el automotor, que era el 18% del universo, y lo íbamos a hacer. Cuando llegué a Bruselas como presidente de ADEFA para firmar, dije, pero acá ¿qué pasó? Porque yo salí de Buenos Aires con todo el acuerdo, y Brasil y Argentina habían decidido que no querían firmarlo. Y de hecho, dos años después, tiraron por la borda el acuerdo con México, pusieron cupo, decidieron no competir. Y eso fue una lástima, porque estábamos en condiciones, sea Brasil, sea Argentina en ese momento, año 2006-2007, de ser fuertes y competitivos. Ahí decidieron de no hacerlo. Yo me encontré diciendo que estoy haciendo acá como un idiota en Bruselas. Me volví a Buenos Aires y ahí terminó ese acuerdo. Pero ya se estaba por hacer, estaba casi firmado. Estaba acordado. Esperemos que se pueda avanzar, ¿no? Pero no se lo ve muy entusiasmado a Brasil, me parece, ¿no? No estoy entusiasmado. A ver,
pensaba que iba a crecer mucho más. Sí. Y en vez no está creciendo. Y si yo dependo solo de Brasil, que es ese mercado, a ver, Brasil elige las cosas más para ellos que sí, para Argentina. Obviamente. Y además, mira, Argentina mira el desorden económico y dice, pero no es un proveedor confiable. Entonces, pongámoslo a mínimo. Entonces, si yo voy al mundo con un producto que sirve al mundo, tengo que ser un proveedor confiable. Tenemos que no tener más inflación. Sí. Tenemos que hacer las cosas que, dependiendo solo de Brasil, no hacemos. Cristiano, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Que siga bien. Nosotros seguimos en La Rosca. Seguimos con Ignacio Miri, que vamos a los temas de la política y de la economía antes de que venga Daniel Artana. ¿Cómo va, Nacho? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien. Bueno, los temas. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar del día más importante de los 8 que va a pasar Alberto Fernández en Madrid y en Portugal. Mañana va a Lisboa a encontrarse con el primer ministro portugués, Antonio Costa, socialista. Pero hoy tuvo lo que yo creo que es el día más importante, porque tuvo 3 reuniones. Una con el presidente del gobierno español. Sánchez, sí. Sánchez. Una situación... con alguna curiosidad, porque Pedro Sánchez está tratando de quedarse en el gobierno. Sí. Está tratando de formar gobierno desde hace varias semanas. Ya dijo que si no lo consigue para dentro de unas pocas semanas, va a convocar elecciones otra vez. Todavía no está claro si se va a presentar o no. Parecería que no. Y por el otro lado está Alberto Fernández, que es el candidato que mayores posibilidades tiene de llegar al gobierno. Uno casi de salida, otro casi de llegada. Hablaron ahí los dos en la Moncloa, sí, en la sede del Poder Ejecutivo español. Y después Fernández se fue al Congreso. Dio una conferencia. Fue la conferencia donde aparecieron todas estas definiciones en torno de Europa. Exactamente. Sí, la justicia argentina y también latinoamericana, etcétera. Mostró su predilección por los locales. Parecía como, viste, los rockeros que vienen acá y se ponen la camiseta argentina. Sí, bueno, Argentina, siempre soñé con estar acá. Pero sí, bueno, Alberto se puso un rato la española y dijo que no se iba a poner tanto la camiseta de Trump como tuvo en los Estados Unidos. Mauricio Macri, exactamente. Sí. Y después de esa reunión donde dio la conferencia de prensa, como vos dijiste, tuvo una cena rosquera, podríamos decirlo, porque estuvo con los 12 empresarios españoles que mayor dinero tienen puesto en Argentina, las empresas más grandes como Telefónica, el Banco Santander, BBVA, los dueños de la aerolínea Air Europa, que quieren, según dijo Alberto mismo, después de la cena, quieren invertir en hoteles acá en la Argentina. Sí. Y lo que había ahí era preocupación. Alberto mismo explicó después de la cena, que tuvo que dedicarse más bien a evacuar dudas, a calmar un poco las dudas de los empresarios españoles, que ven cómo les está pegando la crisis argentina, las acciones de las filiales argentinas, sí, de esas empresas españolas, están muy golpeadas por la crisis, como el resto de las empresas argentinas que cotizan en el exterior. Ahí fue donde planteó el tema de los perseguidos por la justicia en América Latina, ¿no? Así es. Curioso, porque es interesante esto, porque Alberto Fernández siempre trata de... critica cuando el gobierno dice, bueno, Alberto Fernández o el kirchnerismo va para posiciones venezolanas, ¿no? Cuando él mencionó la persecución de los políticos, habló de Lula, habló de Correa, habló de Cristina, por supuesto, pero no mencionó a ningún peso político que estuviese en Venezuela o problemas de algún político venezolano que tuviese sido... Donde hay muchos. Hay un montón. ¿Mm? Pero bueno, me llamó la atención eso. Sí, así es. Bueno. Se alineó un poco con el kirchnerismo, podríamos decirlo, aunque sea tácitamente. Sí, me parece que tocó la música tal vez que creía que el auditorio quería escuchar, pero a la vez también en términos internacionales, ¿no? Tanta crítica por lo que supuestamente es la persecución de algunos políticos latinoamericanos por parte de la justicia, y pareciera que hay otros que también están siendo perseguidos que no están en el radar, por lo menos de Alberto Fernández, hoy no lo estuvieron, ¿no? Así es. Así que bueno, en esa cena se habló más de preocupación por los negocios que de la política. Por supuesto, todos los empresarios españoles están tratando de ver qué va a pasar de acá a octubre y de acá a diciembre, ¿no? Que son las dos fechas clave, la primera y la de la elección,
y después la de la transición propiamente dicha entre el presidente electo, que va a ser o Alberto Fernández o Mauricio Macri, reelecto, hasta el momento de la asunción en diciembre. Ahí me parece que hay que mirar un poquito lo que pasó en las últimas 48 horas con algunas acciones que estaban muy caídas, de ellas muy caídas, pero que repuntaron. Algo de lo que más repuntó fue los bancos y las empresas ligadas a la energía, ¿no? Que venían muy, muy castigadas, y pareciera que hay algunos inversores del exterior que empezaron a mirar esos papeles. Igualmente, la preocupación por la caída de los precios de las compañías en la Argentina en general es de todos, no solo de los españoles, claro, sino de todas las compañías. Digamos, YPF esta semana tocó uno de los precios, la acción más baja en décadas, en términos de lo que es la cotización concreta de la acción. Así que, bueno, los españoles preocupados, los argentinos también, ¿eh? Sí, así es. Y el otro tema de que íbamos a hablar es esta especie de reverdecer de la protesta social. Venía bastante tranquila durante la campaña. Si uno mira la estadística de los cortes de calles y de rutas en Argentina, contrariamente a lo que uno podría suponer, en los años electorales decae la cantidad de cortes. Sí. ¿Por qué? Porque los dirigentes sociales, uno cuando habla con ellos, lo dicen sin esconder mucho, ellos sostienen que saben que la protesta social y las cortes de calles y los cortes de rutas no son bien recibidos por nadie en la sociedad. Entonces, en los momentos de elecciones se calman, levantan un poco el pie del acelerador. Sí, sí, bueno, pero en ese sentido, digo, porque me parece que es claro que la protesta social esta fue contra el gobierno de Macri y presionando. Ahora, me parece que Alberto Fernández, también es una señal para Alberto Fernández. Exacto, ¿no? Exacto. Eso es lo que te quería decir. Aparecieron después de las PASO, ¿no? Hubo una protesta de CETEP, de varios movimientos sociales, los más gente movilizan la semana pasada, pidiendo que el gobierno declare la emergencia alimentaria. Que la emergencia alimentaria es una serie de permisos que tendría el Poder Ejecutivo, en el caso que sea a nivel nacional, pero también puede ser en las provincias o en los municipios. También se lo pidieron a María Eugenia Vidal, por caso, que permite redireccionar rápidamente las partidas presupuestarias, comprar alimentos o frazadas o cuestiones para la ayuda social sin licitación, es decir, compra directa más rápida, distribuir más rápidamente, etcétera. Eso es alguna de las cosas que están reclamando los movimientos sociales. Pero como bien decís vos, si uno lo mira desde afuera, dice, bueno, ¿por qué arrancan ahora que la estrella de la política está siendo Alberto? Bueno, también hay una señal para Alberto que es la cabeza visible de una coalición, ¿no? Que incluye el kirchnerismo. La mayor parte de esa coalición es la de los dirigentes del kirchnerismo y de Cristina Kirchner, por supuesto, a la cabeza, pero que también incluye otros sectores. Sectores del kirchnerismo más duro, sectores del peronismo más clásico como los gobernadores, algunos otros sectores, por ejemplo, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, la Cámpora, Axel Kicillof, etc. Tiene una coalición heterogénea. Entonces, los movimientos sociales están tocando la puerta para decir, mirá que eso que estás diciendo, Alberto, que vas a seguir con alguna de las políticas, por ejemplo, vas a tratar de conseguir el orden fiscal, bueno, eso presta atención a lo que nosotros tenemos para decir. Así que también es una señal para Alberto Fernández, como lo que dijo Grabois, ¿no? Que lo mencionaba recién con Ratazzi, esa invocación a la reforma agraria. Sí, pirotecnia, pero también un llamado de atención. Sí, bueno. Hay un silencio un silencio de todo lo que fue el entorno de Alberto Fernández. No dijeron nada de Grabois, ¿no? Claro, el único que salió fue el gobernador Zamora, que no es Santiago del Estero, pero del resto fueron críticas del oficialismo, ¿no? Bueno. Ya está, Nacho. Opa. Ya está. Opa. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, presidente? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Bien. Quiero decirles que tengo una cortina para arrancar. Ahí está. Escuchen. Soy Macri Legrand. Recuerden siempre que como te ven, te tratan, y si te ven mal, te devalúan, ¿eh? Para hoy, muchachos, teníamos una mesaza, porque los había invitado a comer a Vidal y Larreta. Pero la verdad que hicieron lo mismo que piensan hacerme en octubre. Me dejaron más solo que Durán Barba en el cumpleaños de Lilita Carrió. Pero bueno, es una pena porque les había preparado un manjar que desde el 11 de agosto no me canso de consumir, muchachos.
Nos íbamos a comer un sapo atrás del otro. Pero bueno, los voy a dejar, Dani, no sin antes recordarles que este programa trae... Suerte, pero claro. Sí, suerte a Monzó. A mí no. Monzó me hace acordar a las Lelix, porque cada vez tiene más tazas. Así que les mando un abrazo grande, muchachos. Un éxito. Chao, Nacho. Hasta luego. Chao, y suerte con lo de Maradona. Hoy, Fede, Nacho, Julián está de fiesta. Porque buenas noches. Y, Alberto. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, fenómeno, acá estamos. ¿Cómo le está yendo en España? ¿Bien? Espectacular en España. ¿Eh? Está en la noche. Me vine a España para tratar de encontrar una solución a la crisis económica y ya está todo solucionado. ¿Eh? ¿Ah, sí? A partir del 10 de diciembre no vamos a depender más del FMI. Vamos a depender del rey Felipe y la reina Leticia. ¿Eh? Pero bueno, quiero decirles algo, porque ustedes saben que el 7 de diciembre se reanuda la campaña. Exactamente, lo acaba de decir recién Nacho. Muy bien, Nacho, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien informado. Y ya tengo el nuevo single. ¿Lo quieren ver? Vamos, adelante. Lo compuse con mi perro, Doc Dylan. Va la canción, escuchen. Qué risa que nos das, Macri, te pisas la cara y no te puedes bancar que te dé leña por el default. Con Cristina, leña por el default. En mi tweet, leña por el default. Con Adela, leña por el default. En mi tweet, qué paseo que fueron las PASO, darte con un hacha mi megarpa. Qué paseo que fueron las PASO, darte con un hacha mi megarpa. Te doy pim pum pam, Macrista, leña por el default. Pim, pum, pam, Macrista, leña por el default. Y dice, leña por el default. Con Cristina, leña por el default. En mi tweet, leña por el default. Junto a Dylan, leña por el default. En mi tweet. Espectacular. ¿Qué tal? Bueno... ¿Eh? ¿Te gustó? Muy lindo, Alberto, interesante, ¿no? ¿Cómo estoy, con la música? Sí, tremendo, tremendo. Y aparte, bueno, va a estar toda la discusión en torno... Ahora en un rato lo vamos a hablar con Altana, toda la discusión en torno de si hay reprogramación, si usted va a participar o no de lo que propone el gobierno de reprogramar la deuda. Bueno, pero eso en un veremos. Rato, En un ratito nos vemos. Chao, Nacho, hasta luego. Gracias. Nacho, gracias, Dale. Bueno, empieza la campaña. Prepárate porque... Sí. Y preparémonos ya todos porque ahí vamos. A los altos un poco, ¿no? Este año. Me voy con Daniel Altana. Chao, gracias. Chao. Buenas noches. ¿Qué tal? Ya. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo muy tranquilo. Me alegro mucho. Bueno, tenemos 4 días de dólar quieto, ¿no? De dólar tranquilo, con, bueno, 5 días de control de cambios, ¿no? El nuevo mecanismo. ¿Qué se puede decir de esto? Primero que en realidad ha habido poca intervención del Banco Central, de hecho hoy aparentemente no intervino, con lo cual el control de cambios cambió esa volatilidad que había. Obviamente que los controles de cambios son negativos para el funcionamiento de una economía en el largo plazo, pero bueno, este era un paciente que tenía una hemorragia y había que ponerle un torniquete. Sí. En algún momento hay que curar al paciente y eso seguramente lo encarará, o esperemos que lo encare quien asuma como presidente el 10 de diciembre. Hoy en realidad lo que preocupa, y aparentemente también se está calmando, es la situación de los depósitos. En realidad, curiosamente, la salida de depósitos se da en lo que está más seguro y más líquido. De hecho, se ha ido 20% de los depósitos en dólares y el sistema ni mosqueó. Habitualmente, con corridas de esa magnitud, uno empieza a tener otro tipo de problemas. Afortunadamente, esos dólares, la mitad estaba estacionado en el Banco Central, los bancos, otra parte la tenían en liquidez en ellos, y el resto está prestado a exportadores a plazos cortos, con lo cual se va recuperando. Lo cual, bueno, la gente ha ido a buscar los dólares y los ha conseguido, lo sí. cual es una... Eso normalmente cuando hay corridas de depósito de esa magnitud no ocurre, porque la plata los bancos la reciben y la prestan a plazos más largos que los depósitos. Casualmente acá eso no ocurre. Y en los pesos ha habido relativa tranquilidad, ha habido una salida de depósitos, pero mínima, y ahora con la decisión del control de cambios se frena esa posibilidad, de por lo menos para buena parte de los pesos, que pueden presionar el mercado cambiario. Así que, bueno, es una solución de emergencia... que no es deseable, una economía no puede funcionar así en el largo plazo,
pero que de corto plazo ha conseguido calmar un poco las cosas. Daniel, dos preguntas. Una referida a esto de la caja, ¿no? Evidentemente la CUNSA lo que hizo fue tratar de cuidar la caja, de cuidar los dólares del Banco Central, las reservas, ¿no? Limitando las compras de la gente hasta 10 mil dólares y evitando que las empresas, prohibiendo que las empresas puedan comprar para atesoramiento. Por el otro lado, bueno, devolviendo depósitos a la gente, pero también esto de reperfilando, reprogramando la parte de los vencimientos de la deuda. Con estas tres medidas, digamos, con esta decisión del control de cambios, con este cuidado de la caja, ¿se puede pensar que el tránsito hasta el 10 de diciembre está garantizado? Bueno, si se calma la situación financiera, como parece insinuarse, yo diría que sí. El Banco Central y el Tesoro tienen alrededor de 20 mil millones de dólares netos. Tienen la posibilidad de recibir el desembolso famoso del fondo por 5.400. Porque ¿puede venir eso? ¿Puede venir esa plata? Bueno, en realidad Argentina ha cumplido con lo que había que mirar a la fecha que había que mirarlo, pero en general también el fondo mira cómo sigue la película. Y ahí estamos interviniendo distinto de lo que se había acordado con el Fondo de Mercado Cambiario, está alguna dificultad para cumplir la meta monetaria y sobre todo hay mucha incertidumbre respecto de lo que va a ser quien sea presidente el 10 de diciembre, con lo cual, y la burocracia ante la duda, por ahí se esconde, ¿no? Igual el desembolso no había ninguna chance de que viniera el 15 de septiembre. En general los desembolsos anteriores se han atrasado también porque hay tiempos burocráticos, lo tiene que aprobar el directorio. Así que yo diría que en el mejor de los casos puede llegar, aún si va a venir a mediados de octubre, o va a llegar antes. Ahora, sí, tiene esa posibilidad y tiene la posibilidad de activar una parte del swap con los chinos, que también parece una cosa distante. Recordémosle a la gente que el Banco Central argentino, en la época del gobierno anterior, había negociado con el Banco Central de China lo que se llama un swap de monedas. Que si Argentina pide, supuestamente los chinos te dan yuanes, vos los convertís a dólares y te haces de dólares que tenés que devolver, digamos, el año que viene. Pero bueno, eso es un montón de dólares, pero Argentina, la vez que lo usó en el gobierno anterior y a principio de este gobierno, lo hizo por sumas chicas. Y no está claro si vos vas a pedir, si te van a dar o no te van a dar, porque requiere que te hagan el desembolso. Corto plazo, suba el dólar, impacto de la inflación. ¿Cuáles son los números que están manejando? La inflación a nosotros en agosto nos dio un poco menos del, o sea, entre alrededor del 3,5% y calculamos que el INDEC debería andar entre 7 y 3,8. Hay algunos colegas que han anunciado un número un poco mayor. Nosotros medimos Ciudad de Buenos Aires, el INDEC mide todo el país. Pero seguramente en septiembre va a ser más alta porque hubo un traslado nada más que porque la devaluación y el salto adicional en precios es de mediado de mes, con lo cual en este mes que pasó te pegó medio mes, en el que viene ya te pega el mes completo, tenés lo que se llama el efecto arrastre. Yo creo que la inflación de septiembre y de octubre van a ser altas. Altas puede ser septiembre 5, digamos, una cosa así. Pero y después de ahí para adelante va a depender. Yo creo que hay que pensar esto en dos etapas. Hay una etapa hasta el 27 de octubre y después del 27 de octubre se abre una situación diferente. Si se confirma el resultado de las PASO, ya no hay más candidato de PASO, sino que hay presidente electo y por lo tanto podrán negociar una transición real y no esta cosa que no sabemos lo que es. Y si no se da el resultado de las PASO, se abre un escenario distinto en materia de lo que puede ocurrir en los mercados financieros. Con lo cual, en realidad, la fecha clave es el 27 de octubre. Después se abren opciones que en general tienden a ser para mejorar la cosa. Sea porque va a haber naturalmente un canal de diálogo mucho más abierto y fluido del que parece que tienen los dos principales candidatos hoy. O sea, porque se da una sorpresa, por lo menos en términos electorales, y la cosa va por otro carril, digamos. El gobierno anunció que quiere reprogramar los vencimientos de la deuda, sí, ¿no? Tanto de corto plazo como de mediano plazo, incluido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que hay parte del empresariado que quiere que esto sea rápido, ¿no? Que, bueno, que se reprograme, pero lo que dijo el gobierno es que quiere que esta prolongación de los plazos de vencimiento no incluya ni una quita ni una baja de los intereses. Claro. ¿La oposición va a sumarse a eso? ¿Debería ser? Parecería que no, por lo que han dicho una parte del peronismo, por lo menos en el Senado, según estaba en los diarios de hoy o de ayer, no me acuerdo ya. Mira, yo creo que en realidad el problema es, yo creo que Argentina no tiene un problema de solvencia.
por varias razones. El ratio de deuda PBI está mal medido y la verdad que no tiene una carga muy importante, tiene la deuda relativamente bien reperfilada. Tenía un problema con la deuda corta, lamentablemente se reprogramó de prepo para institucionales, eso suena bien para la gente, pero tiene el problema de que había muchas empresas y provincias que tenían estacionada liquidez, sobre todo en instrumentos en pesos, y por ahí tenían que pagar a proveedores, sueldos, se ha generado un lío ahí, y eso genera un daño permanente para después poder recomponer ese mercado que está en todas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, la deuda corta es la que más te apretaba y te va a apretar el año que viene, porque en realidad lo pateaste para el año que viene, si se cumple con este reperfilamiento. Ahora, en el resto, yo diría, antes de pensar un poco qué vamos a pedir, o sea, cómo nos vas a, si nos vas a patear capital, si nos vas a patear intereses, si le vamos a pedir que hagan una quita, que han dicho que no, por lo menos aparentemente el gobierno y las principales fuerzas de oposición, la pregunta es qué es lo que vas a ofrecer vos como país. La reestructuración, hay dos reestructuraciones que se usan como referencia en la Argentina. Uruguay 2003, Ucrania en el 2014. Uruguay fue sin quita, se extendieron plazos, parecido a lo que aparentemente se está proponiendo acá por parte del gobierno. Y en el caso de Ucrania hubo una quita chica y se compensó en parte con un cupón un poco más alto de intereses. Son reestructuraciones, si querés, amistosas. En ambos países, los gobiernos pusieron arriba de la mesa para pedirle al otro, rompamos el contrato, dame un contrato mejor, 3 puntos del PBI de superávit primario en el primer año. Uruguay lo subió a 4 el segundo y lo mantuvo durante un tiempo y Ucrania también. Argentina va a terminar este año con déficit primario. Entonces, si vos te vas a sentar con los acreedores, es cierto que tiene menos deuda que Uruguay y bien medida para mí tiene una deuda, cuando uno saca la deuda con el Banco Central, menor que Ucrania. Así que por ahí no tenés que poner 3 puntos del PBI arriba de la mesa. Pero decime primero cómo vas a hacer los números fiscales, porque si no, del otro lado del mostrador te van a decir, me pedís pedal, ¿cómo me vas a pagar? Ah. Es lo mismo que le pasaría si yo te debo plata a vos y te digo, che, no te puedo pagar. Bueno, si yo te doy pedal, ¿y cómo me vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar? Mostrame qué esfuerzo vas a hacer para pagarme. Y ahí es donde se... Es que siempre el problema de la Argentina, vos fíjate que Argentina nos pasamos discutiendo lo mismo. Tenemos déficit fiscal que no lo podemos resolver, entonces lo financiamos con inflación y se termina mal, o lo financiamos con endeudamiento externo y también termina mal porque hacemos atraso cambiario, después se corta el financiamiento y nos metemos en un berenjenal como el que estuvimos ahora. En algún momento tenemos que poner el cascabel al gato, ¿no? Sí, pero siempre gastamos más, ¿no? Siempre queremos... Bueno, gastar. Así nos ha ido. Así nos ha ido. Sí, siempre tenemos esa cosa. Bueno, una de las cosas que si se llegase a repetir o confirmar el resultado de las PASO en la elección del 27 de octubre, Alberto Fernández ya dijo que su estrategia es esta de expandir el consumo, que es buscar una expansión del consumo, porque en la Argentina el consumo representa una alta proporción de la economía. ¿Cabe la posibilidad de expandir el consumo más o menos rápido? En alguna medida parecería que están pensando que pueden repetir lo que pasó entre el 2003 y el 2004, ¿no? 2003 y 2004, la economía en ese año tuvo un crecimiento del PBI del consumo espectacular. Sí. Le costó a la Argentina, que tenía superávit externo, 4 puntos de reducción del superávit externo del PBI. Hoy no hay forma de que alguien te ponga esa plata, me parece a mí. Con lo cual, yo creo que te chocas contra la restricción externa de la economía. Si nadie te financia, no puedes gastar. Yo nunca entendí muy bien la gente que dice que hay que crecer en base al consumo, ¿no? Porque en realidad es al revés. O sea, si vos en tu casa, ¿cómo haces para consumir? Primero trabajás, ¿no? Sí. ¿Por qué para el país va a ser distinto? Entonces, esto de querer poner el carro adelante de los caballos parte de un diagnóstico económico equivocado como solución de mediano plazo. De corto plazo, si vos me decís a mí que todos tenemos algo de keynesianismo, bueno, no todos, pero algo hemos mamado de profesores keynesianos en su momento en la facultad, vos decís, bueno, yo tengo una situación de receso, puedo tratar de impulsar el gasto y por ahí no me genera tantos problemas, pero, digamos, la llave para resolver los problemas de la Argentina está en, que es la misma que en tu casa o en la mía, ¿cómo hacemos para generar más ingresos que lo que nos va a permitir consumir más, ahorrar más e invertir más? No al revés. La magia en economía no existe. Eso es para, qué sé yo, para David Copperfield. Adana, muchas gracias. A vos. Gracias. Vamos a un corte. Ya volvemos. ¿Eh?
vamos a las cartas en la rosca, pero antes un tema llamativo, ¿no? Fue en la reunión de la Asociación Empresarios de la Argentina. Quien se llevó un gran aplauso fue Hernán Lacunza, ¿no? Los empresarios espontáneamente lo aplaudieron al ministro de Economía, un ministro de Economía que acaba de anunciar que va a reperfilar la deuda, que acaba de poner un control de cambios, pero que ha logrado algo que en la Argentina parecía muy difícil en el corto plazo, que era esto de frenar el dólar, ¿no? Lacunza se ganó un espacio, pareciera, en la consideración de parte del empresariado, y me parece que también se ganó un espacio por, bueno, esto de haberse puesto un poquito el gobierno al hombro en materia económica y haber enfrentado una situación muy difícil con dos medidas muy complicadas, como es tema de anunciar una reprogramación de la deuda y también el tema de poner un control de cambios que en la Argentina para el gobierno había sido en el último tiempo como un baluarte, esto de la libre movilidad, del mercado único y libre de cambios. Bueno, ahora entramos en un control que permitió, eso sí, tranquilizar al dólar durante 4 días. Casi un récord en las últimas semanas, ¿no? Bueno, ahora sí, las cartas en la rosca. La carta, ahí viene, bueno, ¿qué será? ¿Es un ancho de oro, un 4 copas? Bueno, parece que vamos con un ancho de oro, ¿eh? El ganador, sí, el ganador de este ancho de oro que se hizo fuerte, ¿eh? Raúl Rufeil, intendente de San Martín de Mendoza. ¿Por qué? Bueno, terminó con Rufeil, ganó en el departamento de San Martín en Mendoza. Bueno, hacía 16 años que había un gobierno peronista, pero aparte con una característica, ¿eh? Había perdido las PASO por 25 puntos, ¿eh? Y ganó con 50% de los votos, dando vuelta no solo muchos años de gobierno peronista en un departamento en San Martín donde incluso había ido Cristina Kirchner y donde un médico radical se hizo fuerte y fue tomado en el gobierno, bueno, por lo menos como un ejemplo de actitud hasta el último momento en la pelea electoral. Nosotros volvemos el próximo jueves. Gracias por estar ahí, ¿eh? Buenas noches.